buenos días. Círculo, por favor, aquí vamos abriéndonos un poco para que entren todos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les pareció el viaje? Ya nos vamos. ¿Cómo ya chido? Ah, es gran. Bueno, para empezar, se hace frío. Pero ya conforme vayamos avanzando van a ver que hasta se van a querer quitar la sudadera. Pero por lo pronto no se la van a quitar, así estén un poco calientitos. No se la quiten porque está algo frío el viento, entonces eso nos puede enfermar. Aquí vamos a hacer el inicio del trekking. Les comento rápidamente, es la segunda vez que venimos aquí. La vez anterior acampamos. Nereida está repitiendo ruta. Nereida está repitiendo Jonathan, Sergio. Ahora vamos a hacer un calentamiento porque ya veo que todos están así. Entonces vamos a hacer un calentamiento para empezar nuestro trekking. Vamos al baño. Bueno, las espero para el calentamiento, ¿vale? Y así fue como se separó el grupo. Bueno, Carlos, vámonos. Oye, lo bueno es que todavía no nos contamos. Sí, ¿verdad? Bueno, y no pasó nada. El momento, vámonos todos. Bueno, en cuenta lo que tenemos alrededor. Estamos en San Luis Potosí, vemos lo que es Sierra San Miguelito y no maquinamos lo que pueda haber. Cuando yo diga senderistas, van a gritar aú, aú, aú. ¿Sí? A ver. Pero lo gritan con mucha incendia. ¿Vale? ¿Te acuerdas, Marco? Excepto Marco. Ah, no, tú no, Marco. Yo como perro. ¿Sabes? Bueno, ya, chicos, ya fue mucha botana. A ver, entonces, el grito va a ser. ¿Quién se acuerda cómo era? ¿Tú, Barry? Bueno, lo gritamos con fuerza, ¿va? Por no decir otra cosa. ¡Senderistas! ¡Au! 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 ¡Vamos! Chicos, adelante se va Polo en medio. ¿Vale? Y yo voy a decirme, ya no aguanto. ¿Vale? ¡Ya no aguanto! ¡Ay, no manches! Esta roca, hay tres tipos de rocas en que lo quieres.
metamórficas, sedimentarias y rocas ígneas. Las rocas ígneas o primarias son las rocas que provienen del magma o la lava. No sé si sepan qué es el magma. Es la lava, pero en el interior, interior de la Tierra. Entonces, son masas fundidas a muy altas temperaturas que salen por rupturas que forman lo que podría ser este tipo de tierra. Están las rocas sedimentarias, que son producto de toda la erosión de las rocas ígneas. Son pequeños polvitos que se van depositando en cuencas, en el mar. Entonces, un ejemplo. Las personas que fueron a Sierra de Álvarez se dieron cuenta que había un tipo de vegetación muy diferente. Casi todo estaba cubierto de pasto. ¿Por qué? Allá son rocas sedimentarias. Rocas que se dieron en el mar hace 130 y tantos millones de años. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No, estoy checando los datos que nos dieron. ¿Sí? Para ver si es cierto. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? A unos 40 kilómetros de aquí, hace cientos de millones de años, estamos hablando de tiempos geológicos, teníamos un mar en esta zona. Se depositaron sedimentos, se crearon ese tipo de rocas que se llaman calizas, y después nuestro planeta es como un ser vivo. Se fue moviendo, se fue plegando, se dice, se fueron levantando las placas tectónicas, fueron haciendo su acomodo. Y ahora, esas rocas que se depositaron a 3.000 metros de profundidad, están a 2.000 metros de altura. 5.000 metros de diferencia. No tanto, porque la vez pasada traía la de Movimiento Naranja todo el quinto día. ¿Qué pasó? Toquito, toquito. Contrastante a lo que estábamos caminando anteriormente. Aquí no vemos vegetación y pues no es que haya habido un cambio de roca. Simplemente es la deforestación que se causó. ¿Aquí? En este caso. Esta zona era respetada por los ejidatarios hasta que se les pegó o supieron cómo sacarle provecho a esta tierra. Aquí tenemos encino chaparro, que es un tipo de árboles, lo vemos como que son de este estilo, por ejemplo. Si se dan cuenta, los ramales empiezan desde muy bajitos, ¿sí? Que se le da el nombre de encino chaparro, pero tiene muy buena madera. Así que, pues aquí, deforestaron todo esto. Hubo grupos de activistas en San Luis Potosí, conservadores, ambientales, también algunos geólogos que impulsaron metiendo a la Semarnat, la Secretaría. Esta área se hiciera área natural protegida por la importancia que les había dicho desde antes, que hidrológica que tiene para el acuífero y la cuenca de San Luis Potosí. Sobre pastoreo, bueno, ahorita por ejemplo, si han ido caminando y poniendo atención, pues no ha habido ganado, no ha habido vacas, bueyes, como luego nos podemos encontrar en las otras rutas. Sí va a haber, posiblemente, veces que se brincan la cerca o se les escapa por ahí, pero ya prácticamente tampoco dejan hacer eso. Inclusive ya las construcciones, pues, por ejemplo, ya para el lado de San Luis Potosí, pues ya, digamos que agotaron un poco el espacio que les van a dejar construir. Por ejemplo, en estas partes ya construir una casa, hacer alguna vivienda, algún fraccionamiento es sumamente difícil. Obviamente, pues, con dinero baila el perro, lamentablemente son unos gobiernos corruptos que, bueno, pueden a lo mejor vender estos terrenos. Esperemos que no, porque pues, sí sería una desgracia para San Luis Potosí.
No. Ahorita lo llevo. Ah, gracias. Por poderme inventar. Ah, por aquí va bien. Como este pueblo le dije hace rato, si hay rocasignia, esa es una de las otras ramas, porque sabemos qué tipo de minerales se podrían depositar. Relacionada a ambientes volcánicos. También está la sedimentaria. En este se depositan pues, los fósiles y es la otra rama que estudiamos. Bueno, como les dije, esto es ígneo. Entonces, aunque busquen, escarben, no van a encontrar ni un solo fósil. Tengan esperanza, no van a encontrar ni un solo fósil. Pueden encontrar alguna roca con cristalitos. Se ven, ahí traigo la lupa, pueden verlos detalladamente. O la mugre de las manos. Sí. ¿Tiras tu manche? Porque me está pesando. Escúchamelo. Número. Mochila, mochila. Gané un hoyo para pensar, entonces te confío. Sí, no, sí. ¿Qué edad tienen entonces? Yo voy a ser 18. ¿Tú vas a dar la lista? Tengo 15. ¿15? Sí, no. No, no. Entonces pónganse por una foto, chicos. ¿Tú y? Sí, vamos, vamos. A ver, la. Siento que nos va a salir como que la parte de la ciudad. ¿Tú tienes tu No, no tienes como un árbol. Las pasas al. ¿Y mi profe no? Seguimos avanzando. Aquí con Club de Senderismo San Luis Potosí. Que me voy muriendo. Y es San Luis Potosí. Ves video. Si gustan. Hola, mamá. ¿Cómo hacemos la ola? ¿De dónde empieza? La ola. Empieza la ola. Pero con ganas. No, no se vayan a ahogar, chaval. Una, dos, tres. Hola. ¿Dónde van? También acá. Vean, ahí mis hijos quedan. ¡Viva México!
¡Viva México! ¡Sí! ¡Viva México! ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! ¡Cabrones! ¡Ah, no, sí, no! Chicos, desde aquí se acaba ya que aquí en sus casas. Si vieron el cambio que tiene la mano, de regreso. Sí. Llegaste, qué bueno. Me perdí, era mi caída, ¿eh? Ahí vamos. Pegué la mandíbula. No me digas. Yo pensé que me la había roto, pero no. ¿Está bien? Sí, bueno, con golpe, más tarde se hizo. Aquí con nuestra Santísima Señora de Guadalupe. ¿A cuántos metros de altura? Estamos a 2200. Ay, chica, me le caí enfrente y ya lo vi. ¡Apolo! Ya se fue. ¡Apolo! Ándale. Está tomando agua. Perdón. Maquillaje. Se cayeron tus clientes. Ya podemos comer, Ricardo, ¿verdad? Una foto ahí. ¿Cómo va ese? Todo va muy bien. ¿Te da miedo? El hombre va muy fregado, pero el video va bien. El video va bien. Ahora sí. Ay, ¿quién me estaba en mochila? Llegamos, ma. Y María. ¿Eres María, verdad? Sí. El Jonah. Siguiendo los pasos de los muertos. ¡Mande! Oh, disculpen, es que vengo hasta atrás. Compañero. La ventana. ¿Qué onda? Por allá, no acérquense. Lo más prudente que pueda hacer, ¿verdad? No quiere. Los rescates en helicóptero cuestan entre 150 y 500 pesos. Entonces, así ven. Tomen muchas fotos, aprovechen. ¿Cuántos minutos, Apolo? Yes. Pues hay que dar un chance de una sopa. ¿Ah? ¿Cuántas tomas?
agarro. Sí, Morado, está bien fuerte el aire, güey. Tengan cuidado. ¿Qué te cuesta? 500 mil pesos. Es de la vez. A mí lo que más me gusta de esta formación es el enfoque que le da a la sierra. Es como si estuvieras mirando una cámara. Ay, ay, ay. Prácticamente estamos en uno de los pulmones de San Luis. Estas corrientes de aire son las que nos ayudan a poder librar un poquito lo que es la contaminación en lo que es la ciudad. Ya lo bloqueé. Entonces, Dios, ahorita por eso, que me llega todo el viento en la cara, digo, echando. Llenen el pulmón. A ver, acá. Aquí está la toma, acá está la toma. No, estas las voy a vender caras. Ahí está, acá. Una, dos. Se ordena. Voy a pasar la canción. Sí. Va a pasar aquí. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién sigue? Yo. Yo me acuerdo que ya estaban formados. ¿Te vas a bajar hasta allá? Órale. Esta no es muy aventada. Estoy viendo aquí. ¿No viste a esta chica? ¿Cómo se llama? No, yo sí dije no. No, sí, todavía tengo. No mames, me subí. Y se siente la chica. Listo, acá. Acá a este lado. Ah, una. ¡Arriba, Venezuela! ¡Arriba, libertad! Gracias. Pásale, pásale. ¿Vas a bajar? Sí, voy a pasar por allá. ¿Te salió? Pues voy a pasar por allá. ¿Deja subir? Sí. Cuidado. Sí, déjame subir por acá. Qué bueno, va esta parte. Tienes cosas que se te puedan caer. Sí. Está un poco alto. Esta es la ciudad de San Luis Potosí. Las nubes que nos vienen en camino. Aquí la gente tomando fotos. Pero no me tapa la cara.
Sí se siente gacho, pero porque una vista hermosa y que lamentablemente pues no podemos bajar un poco más a echar una pequeña vista, pero creo que con lo que alcanzamos a ver es más que suficiente. Sí, estoy de acuerdo y pues gracias por el apoyo, gracias por traernos. Mimo, sí, pues, el senderismo, aquí andamos. Sí, el otro señor super guía. Y la señorita, la china. La señora china de la gorra rosa que no quiere voltear. Nada. Nada, les digo que con lo que se alcanza a ver es más que suficiente, ¿no? Cuidado, cuidado. Vamos a ser ejidatarios. Y llegamos.
Les voy a dar los datos totales de la ruta. Primera, ascendimos 1004 metros en desnivel acumulado total. 1004 metros. Caminamos 20.637 kilómetros. Entonces, 20 kilómetros con 600 metros. Que es bastante. Estuvimos caminando en tiempo completo 3 horas con 50 minutos. Estuvimos descansando 5 horas con 40 minutos. Ahí puede haber un error. Y otra cosa muy muy importante, quemamos 2325 calorías.